Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel y es un placer saludarlos de nuevo. Yo soy Sandra y me da mucho gusto estar con ustedes en este nuevo programa de cuidado físico corporal de Jóvenes en TV. En esta ocasión abordaremos un tema del que todos los adolescentes deberían tener información, para así evitar pasar por una de las experiencias más difíciles. Una experiencia que, de presentarse en su vida, puede incidir en su salud, en su calidad de vida y hasta en su futuro. Me refiero al embarazo adolescente, un problema de salud mundial y una de las principales causas de muertes materno-infantil. Quédate, porque va a estar muy interesante. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el embarazo adolescente es el que se presenta entre los 11 y los 19 años. ¿Sabías que las consecuencias biológicas y sociales de un embarazo en este rango de edad suelen ser impactantes? De entrada, pueden comprometer la salud, ya que en edades tempranas, el embarazo tiene enormes probabilidades de ser de alto riesgo. Tan es así que a nivel mundial es la primera causa de muerte entre las jóvenes de 15 a 19 años. Y no solo eso. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, entre más joven sea la madre, mayor será el riesgo de que su bebé muera o enferme. Pero además de afectar su salud, un embarazo temprano puede propiciar la estigmatización o el rechazo por parte de la familia, de la pareja o de las amistades. Y también puede propiciar la suspensión de la vida escolar, lo que da como resultado menos alternativas de empleo y, por ende, en una mala calidad de vida futura. Veamos en este programa las múltiples facetas que puede tener el embarazo adolescente. ¿Nos acompañas? Actualmente en el mundo, cada año quedan embarazadas alrededor de 17 millones de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años. Estas cifras incluyen algunos embarazos planeados o deseados, que se dan en sociedades donde la perspectiva de desarrollo educativo y laboral es muy limitada, y casarse para formar una familia a temprana edad constituye una meta. Sin embargo, la mayoría de los embarazos adolescentes son no planeados, y casi el 60%, más de 10 millones, son no deseados. Esto, aunado a problemas como la pobreza, el desconocimiento de lo que implica procrear y la inmadurez biológica y psicosocial de las gestantes de este grupo etario, propicia la aparición de complicaciones como anemia, lesiones óseas, infecciones urinarias, eclampsia y preeclampsia, así como problemas de presión arterial, entre otros. También se suelen presentar problemas después del parto, como infecciones, hemorragias graves, problemas cardiovasculares y cáncer de útero, entre otros. A esto se suman más de 3 millones de abortos practicados en condiciones de riesgo que causan estragos en la salud o hasta la muerte de niñas y adolescentes. Así, a nivel mundial, el embarazo es la primera causa de muerte entre las jóvenes de 15 a 19 años, a pesar de que la mayoría de las complicaciones que se suelen presentar pueden prevenirse o ser tratadas. Sin embargo, más del 95% de estos embarazos se produce en países de bajos y medianos ingresos, en comunidades marginadas donde la pobreza, la carencia de información y la falta de infraestructura de salud, entre otros factores, impiden que las jóvenes reciban la atención que requieren. Las cifras que rodean el problema del embarazo adolescente son impactantes. Así es, y hay muchas más cifras alarmantes a nivel mundial, como que los nacidos de madres con menos de 20 años tienen 50% más probabilidades de morir que los bebés de mujeres mayores de 20 años, o que en países de ingresos bajos el 60% de las mujeres no tienen acceso a anticonceptivos. Pero toca ahora ver las cifras que atañen a México. Veamos la siguiente cápsula. En México, en 2015, se registraron un total de 2 millones de nacimientos, de los cuales el 20% corresponde a partos de madres adolescentes de entre 15 y 19 años.
y 10.000 nacimientos recaen en mujeres menores de 15 años de edad. La tasa de fecundidad adolescente es de 66 nacimientos por cada 1.000 mujeres menores de 19 años. Ante estos datos, México es el país que presenta la mayor fecundidad de los 34 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, uno de cada 6 nacimientos corresponden a madres adolescentes y casi 10% de las jóvenes de 15 a 17 años de edad han estado embarazadas alguna vez. Entre las causas que explican el embarazo adolescente se encuentran la falta de educación o baja escolaridad, la nula o deficiente educación sexual, la información sexual poco pertinente para la edad o grado de madurez y la pobreza como factor en el cual se reúnen todas estas variables. Aunado a lo anterior, en México existen factores que elevan los riesgos del embarazo adolescente. Un machismo acrecentado que impide a las mujeres tomar decisiones informadas sobre su maternidad. Prácticas culturales que incentivan las uniones y los matrimonios entre adolescentes. Violencia de género, además de un carente acceso a métodos de anticoncepción e higiene sexual. Hay que decir que el embarazo de niñas y adolescentes es una violación directa a sus derechos fundamentales, a ser cuidadas, protegidas y educadas, y en particular a sus derechos a tener un proyecto de vida y acceder a la información, a la salud, al libre desarrollo, a la educación y a vivir una vida libre de violencia. De acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, es obligación del Estado garantizar la supervivencia y el desarrollo, la salud, la educación y la no violencia sexual. Es urgente que los 22 millones de adolescentes de entre 10 y 19 años de edad que viven en México reciban información para ejercer su vida sexual de forma responsable, así como que conozcan a plenitud sus derechos fundamentales. Las cifras sobre el embarazo adolescente muestran las dimensiones del problema de salud pública en cada país o región. Así es. Datos como la tasa de fecundidad adolescente dejan ver que este problema va de la mano con el nivel de ingreso. En la región del sur de África, la tasa promedio de fecundidad es de 100 nacimientos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años. En tanto que en la Unión Europea es de solo 9 nacimientos en el mismo grupo etario. En 2019, México registró una tasa de fecundidad de 59, el nivel más alto de todos los países integrantes de la OCDE, que en promedio tiene una tasa de fecundidad adolescente de 22 nacimientos. ¿Cuáles son las principales causales del embarazo en niñas y adolescentes? Desde el IGE consideramos que hay varias. Debemos reconocer que cuando hablamos de niñas estamos hablando sobre todo de contextos con violencia sexual. También reconocer que cuando hablamos de adolescentes y jóvenes hablamos de contextos donde hay falta de métodos anticonceptivos, ya sea que no saben dónde encontrarlos o que no siempre saben que se encuentran gratuitos, y entonces si no hay dinero, pues quizá también da un poco de miedo como pensar en adquirirlos. El tabú que hay con la sexualidad misma, que otras personas sepan, ¿no?, que vas a tener relaciones sexuales y entonces no los compras, no los pides porque qué pena. La falta de habilidades que tienen adolescentes y jóvenes también para tomar decisiones, o la poca firmeza al tomarlas, ¿no? Y esto va como poder decir, sin condón no tengo relaciones, y entonces poner límites o eso, como establecer decisiones con firmeza. A veces eso cuesta desde las habilidades para la vida. También desde el desconocimiento de su sexualidad, no saber qué pasa con sus cuerpos, cómo es que funciona esto de quedar embarazada o no. Y por último, también creemos que hay adolescentes que deciden estar embarazadas, que son embarazos deseados, quizá no planificados, pero sí deseados, y que esto también tiene que ver con contextos diferenciados de falta de oportunidades y o de violencia. Desde una perspectiva biopsicosocial, ¿cuál sería la edad más conveniente para un embarazo? Es complicado, o sea, nos parece complejo. De primera podríamos de facto decir de 18 años hacia adelante, pero los 18 años no te dan garantía de madurez emocional, social, mucho menos, y tampoco garantía de una estabilidad económica, ¿no? Para poder dar toda la serie de
de necesidades cubiertas que necesita una hija y un hijo. Entonces, más que de una edad, hablaríamos de tener garantizados alrededor una serie de necesidades, oportunidades y además de madurez no solo corporal, sino mental, emocional, ¿no? Y la capacidad de tomar decisiones. ¿Qué problemas propician más la morbimortalidad materna y fetal en el embarazo adolescente y por qué? Nuestro cuerpo, por supuesto que no siempre, o sea, se cree que está diseñado para poder parir, no siempre es así, ¿no? Entonces puede haber una serie de condiciones médicas previas, también si hay adicciones durante el embarazo, consumo de alcohol o de algún otro tipo de sustancia psicoactiva, por supuesto que aumenta ese riesgo, ¿no?, de mortalidad materna y fetal. La violencia física que puedan ejercer contra el cuerpo que está gestando también aumenta esa morbilidad. También, por supuesto, la edad que tenga el cuerpo que está gestando, si es una niña menor de 10 años a que si es una mujer adulta, da mayor riesgo, ¿no? Aunque en realidad no siempre. Y que hay alguna otra condición de salud previa que sea de relevancia. ¿Qué información o consejos le darías a un adolescente que está viviendo un embarazo temprano? Primero, pues que no dejen de asistir a sus citas médicas y de seguimiento para que ese embarazo se culmine con las mejores condiciones posibles. Si el embarazo fue ocasionado por violencia sexual, pues recordar que siempre pueden acudir a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el país a partir de la normativa 046 que existe en México. Y si es parte de su proyecto de vida, pues recordar que es eso, que es una de las actividades de su proyecto de vida y que no hay por qué parar con otras, ¿no? Que este no es un proyecto de vida en sí mismo, aunque parece que ser madre y ser padre puede llegar a serlo, no lo es siempre, ¿no? Y que no tienen por qué parar otros sueños u otras actividades. Son muchas las causales que pueden llevar a que se dé un embarazo adolescente. Así es. Además, una de las más comunes es la ausencia del uso de anticonceptivos debido en parte al desconocimiento y la falta de información. Pero en muchos casos los embarazos se dan por presión de quienes rodean a los adolescentes, como la comunidad, su pareja o hasta su propia familia. A muchas adolescentes se les niega el poder tomar decisiones propias. Son marginadas y se les obliga a contraer matrimonio a muy temprana edad. En otros casos, el embarazo es producto de coacción o violencia sexual. Y todas estas situaciones se dan con mayor frecuencia en niñas menores de 15 años. De hecho, México ocupa el primer lugar en abuso infantil en el mundo, ya que según la OCDE, en nuestro país, uno de cada tres niños sufre abuso sexual. En general, circunstancias como estas impiden que niñas y jóvenes tengan algún control sobre embarazarse o no. Pero hay casos en que sí se puede enfrentar la presión, solo que se dificulta decir que no. Veamos a continuación un tutorial al respecto. ¿Ya? Sí, güey. ¿No quieres que me presente o algo? No sé. ¿A esta? Soy Alicia y bueno, hoy vamos a aprender a decir que no. Muchas personas ya saben decir que sí, pero en este tutorial yo te voy a enseñar a decir no. A ver. Es importante decir que no cuando alguien quiere forzarte o obligarte a realizar alguna clase de acto sexual. Y la verdad es que sí estamos acostumbradas y acostumbrados a decir que sí. Por compromiso, por quedar bien, por complacer. La decisión de cuándo empiezas tu vida sexual es tuya y a pesar de todas las presiones, no les hagas caso. Recuerden que el consentimiento es muy importante y no sea... No hay nada de que, ay, mi amor, ¿qué, acaso no me amas? Mi amor, creo que llegó el momento de que me des la prueba de tu amor. No, 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 nada de eso. Nadie puede obligarte. A veces que tenemos amigos o amigas que nos meten la presión de que ellos ya tuvieron relaciones sexuales, sí. O que te dicen, ¿por qué no tienes relaciones sexuales? Es súper padre, o ¡ay, qué infantil, qué niña! Cualquier persona puede decidir hacerlo cuando quiera. O no porque en algún momento quiso tener sexo oral, significa que quiera tener sexo vaginal o sexo anal, o sea, para nada. ¿Puedo decir palabras? El título, ya sea novio, novia, free,
esposo, esposa, amigovio, amigovia, no te da ningún derecho sobre esa persona. No es tu obligación hacer nada que no quieras hacer. Decir que no es muy válido en cualquier momento. Decir que no nos puede salvar de un embarazo, de una enfermedad sexual, de no sentirnos bien con nosotros mismos. Aprender a decir que no es parte de aceptar tu autonomía, de quererte a ti mismo. Es como un acto de amor a ti. Tip número 1. Date cuenta que puedes decir que no. Y eso está muy bien. Puedes decirle que no a cualquier situación y a cualquier persona. Conoce tus prioridades. ¿Qué es lo que quieres en este momento? Tenlo siempre en mente. Manténlo sencillo. No es no y no tienes por qué dar más explicaciones. Si es necesario, aléjate. Si ya le explicaste a la persona que no quieres y sigue insistiendo, solamente aléjate. Si la insistencia se vuelve acoso, busca ayuda. Ay, a veces estamos con personas que nos hacen sentir incómodo e incómoda. Te textean, te presionan, te estoquean, te preguntan. Si sientes ese tipo de acoso, te sientes mal o sientes miedo, busca ayuda. Algún adulto o alguna otra persona que tengas confianza. Si las cosas se salen de control, recuerda, no estamos solos. No dejes de pedir ayuda. Recuerda que hay organizaciones que nos pueden ayudar. No significa no. No sé si estoy lista, significa no. Tengo miedo, significa no. Ya no quiero, significa no. Lo único que significa sí. Sí. Es sí. Para evitar pasar por un embarazo no deseado que pueda cambiar toda nuestra vida, lo mejor es procurar llevar una vida sexual responsable e informada. Por eso, antes de comenzar a tener relaciones sexuales o si ya se tienen, es indispensable ir al médico para informarse y obtener el método anticonceptivo más adecuado según sea su caso. Esta es una buena manera de cuidarnos. Pero también lo es hacer ejercicio. Veamos a continuación la cápsula de activación física. Hola, ¿qué tal? El coach Alex Guerrero. En estas cápsulas de activación física, el día de hoy vamos a ver boxeo, una técnica, un ejercicio que lo conocemos, lo hemos visto en las películas, lo hemos realizado, y es la sombra. ¿Cómo debo de hacer sombra de forma correcta para mejorar, para disfrutarlo, este deporte que es el boxeo? Vamos a retomar lo que hicimos. Espero que ya hayas calentado. Recuerda tener un calentamiento previo para evitar lesiones y estar en nuestro punto correcto a la ejecución de nuestro entrenamiento. Ya que calentamos, arrancamos y vamos a retomar qué es lo que vimos en nuestras cápsulas anteriores. Recordaremos que vimos lo que era el jab, lo que vimos el cross y vimos la variación entre jab, jab y cross. Ya que lo tenemos, ahora sí partimos. Recomendación número 1. El día de hoy en esta cápsula de entrenamiento, no importa que hagas mucha técnica de manos, pero quiero que enfoques en el movimiento de piernas para hacer una correcta ejecución de la sombra. Entonces, debo de moverme de frente, debo de moverme para atrás, debo de moverme lateral, de regreso, puedo rotar media vuelta o puedo hacer una vuelta completa. ¿Vale? Entonces vamos a tirar lo que ya conocemos, lo que ya hemos visto, los jab, los cross. Si quieres meterle otra técnica, métela, no pasa nada, pero enfatiza y pon muchísima atención en los movimientos de las piernas. ¿Listos? ¿Listas? Entonces arrancamos, empezamos con tu guardia, empieza a moverte y empieza a tirar golpes con movimientos. Vámonos, uno, muévelo. Cambia de guardia, haz la rotación. Muévete lateral, muévete hacia el frente, rota, dale 5 segunditos más, 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo, perfecto. Ya tenemos el básico, ya entendimos lo que es el movimiento. Ahora, siguiente recomendación, voy a tirar 10 golpes y me voy a mover. Tiro 10 golpes y me voy a mover en la siguiente referencia. Ve lo primero y ahorita lo ejecutamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me muevo, roto y vuelvo a tirar. ¿Vale? Voy a hacer 30 movimientos. 10, 10 y 10. ¿Preparados? ¿Preparadas? No importa la técnica de manos ahorita. Quiero los movimientos contados y los movimientos en pierna. ¡Vámonos! 10 y me muevo.
y 10. Perfecto. Fueron 30. Espero que los hayas contado. Y vámonos ya a la siguiente variación. Ahora vamos. 10, 7 y 5. Distintas velocidades, distintos movimientos, distintas rotaciones, ¿vale? 10, 7 y 5. Preparada, preparado, vámonos. 10, 7, 5. Perfecto. 10, 7 y 5. Listo. Ahora sí, ya tenemos las bases. Vámonos libre. 10, 7, 5. 10, 7, 5. Durante unos 20, 30 segunditos que yo voy a estar contando. Tira mucho, muévete mucho, disfrútalo. Toda la actitud, toda la energía. Y comenzamos, vámonos. Cinco, muévelo. Siete. Cinco. Perfecto, 10. Siete. Cinco. Cinco. Excelente. La frecuencia cardíaca empezó a sentir, empezaste a conectar, empezaste a pensar, empezaste a mover, a tirar golpes. Esa es la forma correcta para empezar a desarrollar el ejercicio de sombra. Siente la frecuencia cardíaca, cómo se va moviendo y cómo vas pensando cada día más rápido. Recuerda que la práctica nos va a llevar a la excelencia. Métele disciplina, métele constancia, practica todos los días y tu técnica va a mejorar. Soy el coach Alex Guerrero y nos vemos en las siguientes cápsulas de activación física. ¿Cuál es la importancia de la educación y el rol de las escuelas en la prevención del embarazo en los adolescentes? Mucha. Nos parece que la educación siempre puede garantizar mejores entornos, entornos sin violencia, entornos más seguros para que el ejercicio pleno de la sexualidad sea una realidad en adolescentes y jóvenes. Y esto quiere decir como adquirir información y además el desarrollo de algunas habilidades. ¿Por qué es importante la educación integral en la sexualidad? Porque nos garantiza que desde muy chicas y chicos, cuando estamos en la educación formal, podamos acceder a información sobre nuestro cuerpo, después cuando es la edad, adquirir información sobre los métodos anticonceptivos y además durante todo el proceso poder tener habilidades que nos permitan una mejor toma de decisiones, que nos permitan desarrollar trabajo en equipo, liderazgo. La educación integral en sexualidad es muy amplia y además reconoce la autonomía progresiva que las personas tenemos, ¿no? Que conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo mayores habilidades para desarrollarnos en los entornos en los que estamos. Entonces eso, por supuesto, nos permite vivir con mayor libertad, mayor autonomía y con una capacidad de decidir desde otros espacios. ¿Nos podría hablar brevemente sobre la ENAPEA y sus ejes prioritarios? El IGE es una organización civil de hombres y mujeres jóvenes que trabajamos por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos desde una perspectiva feminista, pero también con una perspectiva de juventudes. Desde ahí trabajamos para que adolescentes y jóvenes tengan una ciudadanía sexual plena. Lo hacemos desde la investigación, la formación, la comunicación y la incidencia política. Estamos a nivel nacional en México con oficinas en la Ciudad de México, pero también a nivel regional en América Latina y el Caribe. Es muy importante tener una educación integral que, además de la educación sexual, métodos anticonceptivos, nos brinde conocimientos, habilidades, actitudes y valores que nos ayuden a cuidar nuestra salud, asegurar nuestro bienestar y dignidad. Y sobre todo nos ayude a desarrollar relaciones sociales y sexuales constructivas e igualitarias, así como promover conductas de respeto e inclusión. Recuerda que es importante que ejerzas tu derecho a la información. De ello puede depender no solo tu presente, sino también tu futuro. Algunas opciones para encontrar la información y orientación que necesitas: recibir atención médica y psicológica, así como dotación de métodos anticonceptivos, son los siguientes sitios. Recuerda que es importante que ejerzas tu derecho a la información. De ello puede depender un mejor desarrollo y plan de vida.
Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá que este programa te haya aportado información útil. ¡Participa! Haznos saber qué tema te gustaría que tratáramos. ¡Hasta pronto! Thank you.